Gracias por estar aquí con nosotros. Este es el programa Mature Living. Y como siempre, pues presentamos artistas, personalidades, seniors y también las organizaciones que proveen servicios. Así es que yo soy Mary Yáñez, directora del Senior Health Program, y hoy quiero presentarles a dos amigas muy importantes en nuestro trabajo, en nuestras vidas. Nancy Green, que es una de las profesoras del Senior Health Program, ella enseña Expressions of Life, Expresiones de la Vida, es un curso muy bonito. Y se lleva a cabo bilingüe, así es que pueden todos todavía registrarse para esta clase. Entonces, ella va a presentar, hizo algo muy importante. Ella nominó a María Rosario Pérez a un reconocimiento muy, muy importante. Y se titula Art Spark Texas. Y Art Spark Texas tiene que ver, y Nancy nos va a explicar, de despertar lo creativo entre todos nosotros. Nancy, platíquenos un poquito de la nominación. ¿Cómo fue que usted pensó de María para nominarla? Con mucho gusto. Es un placer haber podido nominar a María del Rosario Pérez para el premio de Artista del Año con la organización Arts Park Texas. Y la seleccionaron como artista del año con el premio y reconocimiento de la directora ejecutiva. Y este premio de reconocimiento de la directora ejecutiva es otorgado a personas diagnosticadas con alguna discapacidad y que por medio de iniciativas artísticas y por su compromiso de abogar por la inclusividad representa los valores de la organización Art Spark Texas. María fue la primera persona que se me vino a la mente cuando leí el anuncio para nominación. Y cuando sometimos la aplicación, una de las cosas que escribió el comité que seleccionó a María como ganadora de ese premio, lo que escribieron fue esto: el trabajo artístico de María promueve la sanación durante estos tiempos tan difíciles en Texas y en todo el mundo. La salud mental, en particular, es un tema asociado al aislamiento, la violencia, adicciones y al racismo. María utiliza el arte visual, la escritura y declamación durante presentaciones culturales que son inclusivas y se enfocan en nuestra humanidad compartida. María es un ejemplo de cómo el trabajo duro, con dignidad y respeto a sí misma, transforma nuestras vidas, especialmente cuando nutrimos las redes de apoyo que nos dan validez como personas y dan validez a nuestra identidad como seres creativos. Así de que María se ha ganado el cariño de la comunidad, junto con su familia, ¿verdad? Siempre han estado muy activas en su iglesia, en la comunidad, en diferentes organizaciones, abogando por los derechos de la gente. Y es por eso que para mí es un honor poder trabajar colectivamente con María y que esté ella aquí presente para que nos hable sobre sus experiencias y su trabajo creativo. Perfecto. Y María, pues recibir este reconocimiento de Artista del Año, porque se reconoce una persona por medio de Texas, y estamos muy orgullosos de hablar con usted para que nos enseñe el reconocimiento Director's Commendation, ¿verdad? Award, a ver si lo levanta un poquito, y ahorita vamos a... Oh, Director's Commendation Award. Muy bien, bonito, gracias. Art Spark Texas. Gracias. Felicidades, gracias. Felicidades a usted, María. Ahora es su turno, es su tiempo de platicarnos cómo se siente de haber recibido este reconocimiento tan importante para el paso
para El Paso, para nuestros artistas aquí en El Paso. Estoy muy agradecida con Nancy. Ha sido mi hada madrina en este proceso, lo que ha sido desde siempre. Nancy y yo hemos sido muy buenas amigas, ya tenemos mucho tiempo que nos conocemos, y este año ha sido muy especial. En el 2020 me fracturé el cuadril izquierdo. Y me operaron todo lo posible, pero de ahí en adelante, por el polio que padecí de niña, he mantenido mucha debilidad y progresiva. Entonces, ya ahorita no puedo caminar. Me muevo con el uso de un andador y de un carrito y la silla de ruedas y mis hermanos, mi hermana, mi hermano y mis amigos. Es un honor recibir este reconocimiento. Art Spark Texas antes se llamaba Artes Muy Especiales, que estaba relacionado con las Olimpiadas Especiales bajo la administración Kennedy, el presidente Kennedy, y la fundación de la familia Kennedy. Entonces, estos dos programas se trataban de incluir y crear oportunidad para personas con discapacidades. Entonces, yo conozco de esta organización, cuando se llamaba Artes Muy Especiales, desde hace como unos 10, 15 años atrás. Entonces, ahora que esta organización me reconoce con el premio de la directora, pues como que ya hicimos círculo, ¿verdad? Ya se cumplió un ciclo de admirar a la organización, y ahora que la organización me reconoce a mí. Sí, ¿cuáles actividades actualmente estuvo muy activa con Nancy y con otras personas en la comunidad? Nancy nos invitó a 4 otras personas, mujeres, a participar en un colectivo en defensa de los niños detenidos migrantes que estaban en la comunidad de Tornillo. De ahí comenzó la idea. Claro que todos esos niños ahora ya aún los siguen deteniendo, y hay cientos y cientos de niños por todos los Estados Unidos. Entonces, iniciamos el colectivo Tornillo. Y esto fue una oportunidad de unirnos a base artística. Desarrollamos una obra teatral donde los niños, de cierta manera, hacen tonto el sistema, y ya no les platico más para que después lo vean. Para después. Entonces, ver esta obra, ¿verdad? Sí, es una obra teatral. Ya está registrada, ya está reconocida en un nivel súper, súper legal. Y a mí se me ocurrió que este grupo mantuvo una energía muy especial. Entonces, esa energía, tiene que ser captada en un documental. Y de nuevo, Nancy me ayudó, me inspiró, me informó para hacer una solicitud con FEM Frontera, que estaba otorgando becas. Y me gané una beca de FEM Frontera para escribir el reparto, para hacer el documental, la película. Entonces, he estado muy ocupada con todo eso. Igual, estoy en la clase de Expressions of Life. ¿Sí? Con el Senior Adult Program con Nancy. Estuve en el verano y comencé un libro infantil aparte. Wow. Así que estoy decidida a escribir este libro infantil. Aunque no puede movilizarse muy fácil, la mente, la creatividad sigue. Y eso es lo que queremos presentar hoy, que no hay cual cosa que nos pueda parar de seguir
creando actividades, involucrarnos en nuestra salud, porque esto, todo esto sirve para nuestra salud, right, Nancy? Y también quiero ver si podemos crecer este grupo de 4 o 5. Entonces, a ver si podemos algunas de nosotros unirnos con ustedes, a ver qué otros proyectos podemos hacer para esta comunidad. Nancy, ¿cómo podemos hacer? ¿Se le hace que es algo posible? Claro que sí. Y María ha tomado liderazgo en conjunto con la compañera Rosa Flores en empezar a darle una estructura más formal al colectivo, ¿verdad? También tenemos el apoyo de Wise Latina International, que se han ofrecido a trabajar con nosotras y apoyarnos con la cuestión financiera para poder conseguir becas para proyectos específicos. Vamos a tener reuniones ya pronto. Tenemos una antología que también estamos por terminar. Así es de que ha habido muchas más personas que no son miembros del colectivo que contribuyeron escritos para la antología y también vamos a publicar, ¿verdad? Y por ese medio empezar a acercarnos más a la comunidad e invitar a más personas de la comunidad a que se integren a este de trabajo cultural colectivo. Sí. Perfecto. Para unas últimas palabras, se las vamos a dedicar a nuestra comunidad y las va a dedicar María para decirnos su mensaje para todos nosotros. Pues fue muy importante lo que dijo hace momentos Mary, de que la mente, uno estar pensando y creando, comienza con nuestros pensamientos, con nuestros deseos, con nuestros anhelos. No se trata de moverte para allá y moverte para acá. Se trata de que tengas la inteligencia, la inspiración y la voluntad de aprender y de salir adelante. De hecho, con la clase de Nancy, que fui su alumna en el verano, comencé a escribir un libro para niños, un libro infantil, que es un detallito que nunca se me había ocurrido a mí antes. Incluso estoy muy involucrada en la genealogía, los estudios de los ancestros. Así que ahorita estoy jugando con muchas cosas, ya que me retiré. Sí, y el desarrollar nuestra creatividad, ya sea de pintar, artístico, o escribir, hasta cocinar, porque todo escribir esas recetas que nos han dado nuestros padres, nuestras mamás, abuelitas, eso también es importante, tener esas cosas escritas. Los remedios, tenemos que tener un show de puros remedios. Sí, y hacer un libro de remedios. Ay, qué bien. Pues nos estás dando, siempre salimos con más ideas, ¿verdad, Nancy? Nunca se para. Nunca paramos de pensar qué más podemos hacer y qué más podemos presentar a nuestra comunidad por medio de Mature Living y por medio de nuestras clases aquí en el Community College para nuestras personas de edad avanzada. Pero nunca es tarde para desarrollar la creatividad. No. Y gracias, Mary, por esta tarea que has creado, que te has echado y que con quien has cumplido en tantos años, de ayudar a la comunidad a seguir adelante. Y felicidades, congratulations, Artist of the Year, the Art Spark of Texas. Thank you so much. Gracias. Nos vemos pronto y también ahorita regresamos con más invitados aquí en Mature Living. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros en su programa Mature Living. Este es el programa que nos provee información a todos nosotros y a nuestra comunidad
de servicios que hay aquí en la comunidad, eventos que se van a llevar a cabo pronto en octubre. Así es que estamos pues muy orgullosos de invitar a personas que nos pueden proveer esta información, y hemos invitado a Grace Ortiz. Grace, gracias por estar con nosotros. Usted es la Faith-Based Community Engagement Specialist for Adult Protective Services. Entonces, usted nos va a explicar de su trabajo y qué es lo que están planeando ahora en octubre. Es un mes muy especial para hablar de asuntos financieros que impactan a las personas de mayor edad. Right. So, gracias por tenerme en el Mature Living. Mary, lo que hago es trabajo con la comunidad y trato de educar y más bien asegurar que las personas de la tercera edad están protegidos de diferentes tipos de abuso. So, el mes de octubre, Servicios Protectivos de Adultos, tenemos una campaña de donde queremos educar la comunidad del abuso financiero de personas mayores. Es algo que no se reporta. Es algo que no entiendo por qué, pero más bien pienso que mucha gente no lo entiende y por eso nunca hablan de esto o prefieren no decir nada. Pero vamos a tratar de educar a la comunidad para prevenir este tipo de abuso. Hace muchos años que comenzó esta campaña, ¿verdad? De crear información y reconocimiento, awareness, para que la gente se protege. ¿Y qué es lo que es abuso financiero? ¿Qué se considera abuso? El abuso financiero es cuando una persona está robando o es el mal administración de los fondos, propiedad personal, cuentas del banco, tarjetas de crédito de la persona mayor. Y la persona que está haciendo este tipo de abuso lo hace por la razón que más bien para beneficio de ellos y no el beneficio de la persona de la tercera edad. Y lo que más bien el abusador hace es piensa, pues el ancianito más bien no se va a fijar primeramente. O segundo, no se puede proteger. Tienen miedo. Y la última cosa es they threaten. Los amenazan diciendo, si dices algo, te voy a meter en un asilo de adultos y nadie va a saber dónde estás. Y es lo que para mí es más, para mí me toca el corazón, porque no debe de pasar eso. Y no debe de pasar eso. Y entonces nosotros que estamos, somos amistades, vecinos, familiares, que vemos o pensamos, ¿verdad?, que está pasando algo con esta persona de edad mayor. Entonces, ¿cómo podemos ver unos señales que nos pueden advertir? Hay algo aquí, está pasando algo aquí. Yo les digo banderas rojas. Y lo que pasa es, de repente, nuestro amigo o familia nos platica. Fíjate que no hay dinero en mi cuenta, no puedo pagar mis pagos mensuales, no me falta pagar para la agua, luz o gas, no puedo pagar mi comida, comprar mi comida o mis medicamentos. Y antes podía. ¿Qué pasó? Algo pasó con ese dinero. De repente va a ver que había dinero en la cuenta y nos platican. Yo tenía un ahorro y no sé qué le pasó. No sé, ya no lo tengo. Tenemos que figurar qué ha pasado. También nos llega tarjetas de crédito, el bill, diciendo, debes tanto. Pero yo nunca apliqué para la tarjeta. ¿Cómo puede ser? Alguien aplicó por usted y ahora le está llegando la cuenta. Eso es abuso financiero. También posiciones personales que de repente están perdidos. Todos tenemos algo, un anillo de mi abuelita o mi anillo de matrimonio, algo muy especial y lo tenemos aguardado. Y en veces platicamos, mira, mi hija, mi nieta, mi sobrina, mi hija, aquí está el anillo. Segura que no le pase nada y cuando me vaya, quiero que esta persona se quede con ese anillo. Y de repente ya no está. Pues a lo mejor alguien se llevó el anillo. Sí. Último, vamos a ver el cambio en el ánimo de la persona de la tercera edad. Están deprimidos, parece que tienen miedo, están confundidos. Y
tenemos que tener la conversación, Mary. Ya sabemos esa persona muy bien y hay algo diferente. ¿Qué te pasa, amiga? ¿Qué está pasando? Ellos nos platican. Fíjate que esto pasó. Fíjate que mi hijo, mi nieto, mi sobrina, mi amistad de 20 años me hizo esto. Y nos platican. So, tenemos que tener esas conversaciones para asegurar que están bien. Sí, y muchas veces se fijan cuando vamos al banco, ¿verdad? Que de repente ya viene una persona de la familia con la ancianito o ancianita y actúan diferente, como que tienen miedo y sacan dinero, bastante dinero, lo que nunca habían hecho antes. Eso también los bancos están alertados, ¿verdad? Para que ellos se fijen en esas cosas. Sí, tienen eternamente ahora los bancos diciendo, tienen que ver estas señas. Y si usted ve que de repente los ancianos, personas de tercera, tienen rutina, muy buenos para manejar el dinero. Y sí, de repente $500 salieron de la cuenta. Es posible que el siguiente mes más dinero. Algo está pasando. Son los bancos ya saben que deben de reportar a servicios protectivos de adultos. Y lo que vamos a hacer es investigar y asegurar que todo está bien. Sí. Y es algo pues muy personal, ¿verdad? ¿Cómo nos podemos proteger de este abuso financiero? ¿Hay algunas cosas que nos puedes explicar, nos puede explicar usted acerca de cómo nos podemos proteger? So, todos lo tenemos que hacer junto como comunidad. Tenemos que proteger nuestra persona de la tercera edad en la comunidad, pero es con educación, es con preguntando, es con teniendo la conversación y sabiendo que hay una agencia que puede ayudar, es okay. Servicios Protectivos de Adultos. Reporte al 1-800-252-5400. Se va a hacer un reporte, no tengan miedo, estamos aquí para ayudar y queremos ayudar. No vamos a poner una persona en un asilo, no vamos a lastimar a nadie, pero queremos que este tipo de abuso se pare. Porque le voy a decir, hemos recibido casos donde $5,000 se perdieron y no sabemos dónde se fueron. Y cuando ya sabemos quién lo hizo, ese dinero ya está perdido. Y es lo que es lo más triste de esta historia. Porque esos $5,000 era para el bien de ellos y alguien más abusó de eso. Sí. So, repórtelo a 1-800-252-5400. Perfecto. Ya cuando hacen eso, se va el dinero, ya no podemos recobrar esos centavos. Pues jamás, ¿qué se hizo? Entonces, tenemos que crear reconocimiento, awareness, como le llamamos, para que tengamos esto en mente. El dicho que me encanta que tiene Adult Protective Services, ¿qué es el dicho? El dicho es, si no es su dinero, es un crimen. Y mucha gente no entiende que si alguien le quita su dinero, abusa de una tarjeta de crédito, se roban algo importante suyo, en su casa un anillo, un reloj, es crimen y acta crimen. Y tenemos que parar eso. Y más bien, muchas veces, es la propia familia que está haciendo este tipo de abuso. So, Servicios Protectivos de Adultos y APS Silver Star Board, vamos a tener una conferencia virtual donde queremos dar información, educar a la comunidad de este tipo de abuso. Sí, perfecto. Y esta conferencia es gratuita. No hay cobro, va a ser virtual y podemos registrarnos en esta conferencia y cuándo se va a llevar a cabo, cómo la van a presentar a la comunidad. So, lo que vamos a hacer es, va a ser una conferencia virtual donde usted se puede registrar y la conferencia está pregrabada. So, lo bueno es que a su tiempo, cuando usted tenga tiempo, una hora aquí, una hora allá, se puede sentar y ver la conferencia con diferentes personas dando información, presentaciones. Y me da gusto porque que si no se nos pasó algo y quiere ver esa presentación otra vez, puede verlo la segunda vez y tomar notas y asegurar que sí entendió qué es lo que estamos presentando. Diferentes cosas que vamos a presentar son cómo vamos a proteger a los ancianos
en nuestra comunidad de abuso. Segundo, hay scams en la comunidad, diferentes tipos. Puede fraude, recibir esa información. Fraude. Fraude. Fraude que están escogiendo a los ancianos para que quitarles su dinero o hacerles un daño. Y también vamos a tener información de planear de cosas legales. Vamos a ver si necesita power of attorney, last will and testament, cosas así que muchas gentes primeramente dicen, no puedo pagar eso. Hay manera que a lo mejor puede hacerlo gratis. Sí. Y ese día van a dar información. So, como le digo, hay diferentes tipos de información que todos podemos es beneficio para todos. Perfecto, sí. Yo he asistido a esta conferencia en persona, ¿verdad? Muchos años. El año pasado no tuvimos la conferencia, pero este año virtualmente van a hacer algo nuevo y vamos a poder ver cuándo sale la conferencia, cuándo comienza. Entonces, se va a registrar y luego va a recibir información y puede comenzar viendo la conferencia comenzando octubre primero. Y me da gusto porque, como le digo, todos estamos muy ocupados, pero podemos tomar tiempo para ver esta conferencia. Va a ser gratis, pero sí les voy a pedir a la comunidad. Sin embargo, si por favor den una donación a un cuarto que tenemos, es un Silver Room. Y está lleno de donaciones de higiene personal para las personas de la tercera edad. Lo que usamos todos los días, pasta de diente, vamos a decir, cremita, jabón. Muchos ancianos no pueden ni comprar eso con el seguro social, pero tenemos un cuarto donde podemos ayudar y llevar eso a las personas de la tercera edad que no tienen. So, por favor, donen. El domicilio va a ser 401 East Franklin y va a ser lunes y miércoles que pueden ir a dejar esas donaciones y hacer una diferencia en la vida de una persona de la tercera edad. Ya voy a empezar a echar cosas, a poner cosas en mi carro, chanclitas nuevas que no he usado, alguna blusita o suerita que toda tiene la marca, ¿verdad? Y no está usado para que la persona que lo necesita lo utilice mejor que estar en el closet, ¿verdad? Entonces es muy importante. ¿El teléfono donde se pueden comunicar con usted, Grace? Les voy a dar dos números. El primero es 915-834-5772 y el segundo es 915-667-0206. Esperamos que esta conferencia va a ser algo espectacular. Y queremos que todos sepan que pueden atender, es gratis, y vamos a aprender para poder proteger a los ancianos en la comunidad. Gracias. Entonces ya terminamos este show. Muchas gracias por estar con nosotros, Grace, y muchas gracias a todos ustedes que están viéndonos. Nos vemos la semana que entra en el tiempo igual. Gracias. Nos vemos. Bye, bye.